Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy los invitamos a compartir un programa que va a estar centrado en actividades y proyectos relacionados con el ámbito cultural. Para comenzar, por ejemplo, les vamos a contar que en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la ciudad de Paraná, se realizó una jornada llamada Cultura Viva Comunitaria, con el fin de dar a conocer una manera de pensar la cultura como un eje fundamental para el desarrollo y la transformación social. El movimiento de la cultura viva comunitaria fue el eje de una política cultural de inclusión que se implementó en Brasil en el año 2004 y desde entonces la propuesta se extendió por toda Latinoamérica. Se entiende a la cultura como un camino hacia un desarrollo más equitativo, más humano y sustentable. Lo vemos. La cultura viva comunitaria nace de un concepto de cultura viva, justamente, que la cultura la hacemos todos, la hace cada comunidad en su territorio, de acuerdo a su entorno y su contexto. Está teniendo un alcance latinoamericano que tiene como punto de partida una política que fue la política de puntos cultura en Brasil. La idea de la jornada surge por un par de experiencias de trabajo que vienen siendo parte de esta noción de cultura viva y el encuentro, bueno, con el primer congreso de cultura viva comunitaria que se hizo en las Sierras Chicas de Córdoba el año pasado, organizado por el Pueblo Hace Cultura también, que es referente nacional del movimiento. Y bueno, las inquietudes de dar a conocer esta movida de la cultura viva comunitaria como una referencia a la cual se puede recurrir desde el trabajo comunitario que ya existe y ya se viene haciendo a nivel local y territorial, que está enfocado en esas pequeñas focos de cultura viva en cada comunidad que trabaja en potenciar justamente ese trabajo comunitario para llegar a generar políticas públicas relacionadas a ese ámbito de la cultura comunitaria. La expectativa es también encontrarnos con unos colegas, compañeros de Gran Buenos Aires y una compañera de Córdoba para compartir experiencias y un poco eso, ¿no? Empezar a trabajar la posibilidad de articular acciones conjuntas. Mi amor, yo te esperé en lo alto azul allá de Caravá. La locura me ganó, de los barrios arrancó la leyenda de esta ruta que ya tiene corazón, mi amor. El Culebrón Timbal es una productora escuela cultural comunitaria. Trabajamos en un barrio del distrito de Moreno que se llama Cuartel Quinto, una localidad que tendrá unos 50.000 habitantes y que tiene todo tipo de necesidades básicas insatisfechas, digamos. Somos todos vecinos de ese barrio que nos organizamos alrededor de una propuesta cultural que tiene una escuela de arte popular para niños y adolescentes y gestionamos medios de comunicación comunitarios, una radio, un canal de televisión y un periódico mensual que se distribuye de manera gratuita en los barrios y que es producido por gente de la localidad que participa de nuestros talleres, de nuestras actividades y que todos los veranos además se convoca en una colonia de verano gratuita para todos los vecinos y las familias. Fui invitado por los integrantes del área de comunicación comunitaria de aquí de la Universidad de Entre Ríos, para compartir nuestra experiencia como organización y como fundadores del colectivo Pueblo Hace Cultura, en el marco de esta nueva visión cultural
que atraviesa distintos países de Latinoamérica y que le pusimos Cultura Viva Comunitaria. Lo que vengo a compartir hoy es como los resultados de un proyecto de trabajo compartido entre el área de cultura de la Escuela de Trabajo Social, de la Secretaría de Extensión de allí, y la red de productores, que se llamó Inevitablemente Visibles. Trabajamos durante 2 años y medio en este fortalecimiento de la red de las organizaciones de las sierras. ¿No? Hemos sido parte también del colectivo Pueblos y Cultura y del movimiento latinoamericano Cultura Viva Comunitaria, participando en todos sus encuentros, en el primer congreso en La Paz, Bolivia, y hemos producido en casa, porque en la localidad en la que vivo, el primer encuentro nacional de Cultura Viva Comunitaria a fines del año pasado. Entonces, hoy también venimos a compartir algunas conquistas, algunas reflexiones y algunas preguntas que tenemos para seguir andando en red con otros. Arte in situ es el nombre de un proyecto itinerante y autogestionado por artistas que desde el año 2009 realizan encuentros de arte y naturaleza en diferentes regiones del país. En la ciudad de Paraná, ellos trabajaron con el islote Curupí, donde aportaron su mirada al proyecto Humedales, que propone intervenciones en el espacio cultural. La muestra, con los trabajos que surgieron de estas expresiones artísticas, se realizó en la Facultad de Ciencias de la Educación y estuvimos allí para recorrerla. Nosotros desde el 2009 venimos trabajando en lo que es arte y naturaleza. Estuvimos en el año 2011 y 2012 acá en Paraná trabajando en el islote Curupí, junto a la gente que vive y transita por estas islas con los vaquianos del río y con el apoyo de la municipalidad y de la gente de acá del gobierno pudimos llevar un encuentro de arte y naturaleza donde los artistas invitados, que eran de todo el país, o sea, hubo artistas de Mendoza, de Salta, vinieron artistas de Uruguay, de Buenos Aires, bueno, mismo de acá de Entre Ríos, estuvieron realizando obras en relación al paisaje y específicamente en esta propuesta fueron los humedales. Bueno, un poco la propuesta, la consigna del encuentro es no hacer obra, no es que uno viene con una idea para hacer una obra en el lugar, sino precisamente se realiza toda una investigación, en este caso fue qué eran los humedales, cómo funcionaban, cuál era la dinámica o los ciclos, digamos, de que el río va proponiendo, y a partir de ahí se generaron las propuestas. Así que fue un trabajo muy lindo, muy interesante, y estamos muy contentos que nos hayan vuelto a convocar a traer este material acá. Son procesos como muy ricos y muy interesantes y en realidad son experiencias muy, muy fuertes, muy, muy fuertes experiencias de vida que hasta incluso en muchos de los artistas quedan como muy impactados, digamos, por primero vivir en un lugar totalmente, que estamos muy cerca de la isla, pero a su vez es muy alejado, ¿sí? Y establecer contacto con la gente que vive, digamos, los procesos de las inundaciones, que tienen otra mirada con respecto al río. Obviamente, digamos, todo eso influyó muchísimo en los trabajos a posterior, ¿no? Muchos de estos artistas trabajaron posteriormente sobre este tipo de dinámicas. Entonces, fue muy rico, digamos, fue muy rico. Y nos encontramos también con todo un bagaje cultural que tiene, digamos, esta gente, no solo del respeto y conservación sobre el medio ambiente, sino también había poetas, había músicos, había la señora que cocinaba, que también nos contaban sus historias. Entonces también hay una construcción a partir del relato que es como muy interesante. Nosotros también hacemos hincapié en lo que es la memoria, el registro oral, ¿no? Lo que es la memoria de lo que pasó, de la gente que fue a visitar esos días ahí en la isla, de ellos que nos albergaron y que queda en el relato, la obra se sigue construyendo a través del tiempo en el relato y en el recuerdo de esta gente. Y eso para nosotros es como muy fuerte, digamos, ¿sí? Porque era algo que como artistas visuales no teníamos previsto. O sea, lo nuestro era prever, bueno, el registro fotográfico, audiovisual, y entonces nos encontramos con esta otra instancia que, bueno, que también es muy rica y la incorporamos obviamente como registro
registro, ¿no? Los artistas están trabajando durante una semana. Cuando terminan las obras se hace una galería a cielo abierto. Esto significa que la gente puede venir a recorrer los espacios donde los artistas estuvieron trabajando y ver las obras in situ. Como las obras se desintegran por la naturaleza, por la acción de los animales, del hombre, no dura más de 3 meses, todo el material que nosotros contamos de lo que pasó, de lo que ahí sucedió, se hace por medio de fotos, los textos y videos. Todo esto está alojado en la web, ¿sí? La gente puede acceder a este material de archivo a través de la web. Voy templando momentos, porque sé cuando amainará, jamás la mitad. Es todavía un concepto de lo que se conoce como lo que es museos sin paredes o museos extramuros, donde digamos toda ese material de archivo, de documentación y registro se encuentra por medio de un dispositivo, digamos, de un código de barras que va a estar puesto señalando, digamos, en cada uno de los lugares donde se realiza una obra, y la gente con un móvil, con un celular, accede a esa información. Entonces es una propuesta, digamos, utilizando la tecnología y promoviendo sobre todo la curiosidad, digamos, de los chicos más jóvenes, digamos, que se pueden acercar a ver obras de arte, digamos, o a ver proyectos, digamos, a partir de esto. Y seguimos transitando este programa Propuestas, dedicado a actividades y proyectos relacionados con el ámbito cultural. Les contamos, por ejemplo, que en las unidades penales, tanto de mujeres como varones de la ciudad de Paraná, se lleva adelante un espacio de comunicación y creatividad denominado Miradas y Mundos Posibles. Docentes y estudiantes de las carreras de Comunicación Social, Educación y Trabajo Social trabajan en este proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación, donde los internos participan de talleres de radio, teatro, dibujo y escritura. Así nos contaban esta interesante experiencia. Este mural hace 5 o 6 meses aproximadamente que lo renovamos, porque ya estaba pintado. Y esta es una pared lateral que da del pabellón número 3, la cual estaba muy descuidada, y ahora fíjese lo que es otra. Los niños cruzan, miran y se enganchan a mirar y se quedan ahí a jugar. Todos aportaban su granito de arena para que, digamos, se pinte todo esto. Fue Andrés el que trajo el boceto y la idea para que nosotros podamos pintar. Y después iba coordinando para que nosotros no nos fuéramos del contexto de lo que significaba el dibujo, o sea que cada dibujo tiene que ver con todo, tiene que ver con todo ahí. La bicicleta con la chica, que tiene la cara de la chica, y una bruja. Ajá. Y bueno, y un par de cositas más que todo, de que me metí en todo, digamos. El cassette que está ahí con el muñequito ahí y el duende, le digo yo, y el sol. Empezamos a proyectar en la pared y empezamos con distintas imágenes a dibujarlas. Cuando fuimos poniendo las imágenes, fuimos viendo cómo quedaba en el mural, nos dimos cuenta de que del cassette salían un montón de historias que podíamos ir contando. Por eso la historia de la brujita o del payaso, todo como que fue saliendo, y las cintas del cassette era lo que lo comunicaban a todos entre sí. Por eso así se llama los genios del cassette, por eso el nombre. Y el nombre, la comenté, era una historia en una selva o algo así, que fuimos también, que iba mediando. Como que cada parte, empezamos a hacer el trabajo, cada uno construyó una parte y después entre todas las partes hicimos el conjunto, que es lo que quedó. Entonces uno de los muchachos, cuando ve todo armado como había quedado, dice: no, ni me la comenté, quedó espectacular. Y de ahí salió el nombre. Por ahí tomábamos cada uno un color y empezábamos a ir poniéndolo donde correspondía, digamos, o donde nos parecía que debía ir. No es que pintábamos, uno decía, pinto esta figura,
sino cada uno el color que más le gustaba depende iba y lo pintaba. Digamos, todo depende al folleto que trajo Andrés. Claro. Digamos, llevaban original. Todos los colores, que era el papel original. Al derecho lo veo mucho más renovado, digamos, y aparte acá vienen muchas criaturas, familias. Qué lindo que vean un mural y que no solamente vean rejas y paredes en malas condiciones. Para mí es más importante ellos, digamos, que vengan y no se sientan tan tristes porque ven humedad en los pabellones o esto, lo otro, sino que vean una pared. Exacto. Y más que no pueden creer que uno participó, porque ven los dibujos todos. Tocá, yo te sigo es el nombre de un grupo femenino de percusión de la ciudad de Paraná. Estas 8 mujeres le cantan a América Latina con un repertorio y un enfoque muy, muy especial. Se presentaron en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná para la inauguración de las jornadas de investigación de la Facultad de Trabajo Social. Las escuchamos y tuvimos la oportunidad de hablar con ellas. Mi nombre es Karina Neto. Primero soy personal no docente de la Facultad de Trabajo Social, pero más allá de mi función administrativa, soy música y en este momento estoy dirigiendo un grupo que se llama Tocá, yo te sigo, que somos 8 mujeres que tocamos percusión. El nombre surge a raíz de que el tocá, uno toca y el otro te sigue, en realidad, que es una de las formas primitivas de aprender, tanto para cantar o tanto para tocar, digamos. En este caso, usamos el cajón peruano. Un latido, un sentimiento, un recuerdo, una emoción, repartiéndose en el viento. Siente el ritmo y muévete, corre un río por tus venas, un caudal de mano. Rompen todas las cadenas, siente el ritmo y muévete, corre un río por tus venas, no darle mano, rompen todas las cadenas. Negro, blanco, verde, azul, que no importa el color. Surge el año pasado, en el 2014. Que yo convoco a estas amigas a probar, digamos, ¿no? Que vienen de otras disciplinas, que no sea solamente de la música. Y era probar a tocar y a cantar, digamos, que generalmente el cantar es una de las cosas más reprimidas que uno tiene. Y esto era como, bueno, un nuevo espacio para poder probar eso, ¿no? Tocar y cantar, que también es difícil esa coordinación. Y bueno, venimos trabajando hace un año con un repertorio latinoamericano, que es como el origen de este grupo. ¿Y por qué mujeres? Porque también es un desafío trabajar con mujeres, es una de las cosas más difíciles que podemos hacer, digamos, ¿no? Y se aprende mucho, digo yo, que en esto que también la mujer tiene, que es el tema de los ciclos, ¿no? Generalmente somos demasiado ciclotímica y demasiado. Y también esto de en estar en un proyecto artístico, un espacio artístico, hace que se trabaje en un montón de otras cosas, ¿no? Más allá del género, es re lindo compartir así la vida artística con grupos de mujeres. O sea, también estoy en grupos con varones, pero el grupo de mujeres es una cosa más hermosa que me ha pasado también, ¿no? Porque uno termina siendo como hasta comadre del otro. Siente el ritmo y muévete, corre un río por tus venas, un caudal de mano te rompe todas las cadenas. Siente el ritmo y muévete, corre un río por tus venas, un caudal de mano te rompe todas las cadenas. Creo que es la música, una de las músicas más,
más profunda que tiene Latinoamérica. O sea, Latinoamérica tiene música muy profunda, como la poesía, como la pintura. Yo creo que artísticamente Latinoamérica supera ampliamente los otros continentes, digamos. O sea, yo tengo ese pensamiento y vengo de años investigando y tocando esa música. También he tocado la otra música, que no, para mí no es tan profunda como la que yo siento por Latinoamérica. Y bueno, y Argentina tiene, o sea, una cantidad de autores, cantautores, que son tremendos, ¿sí? Que lo poético es tremendo. Que nosotros en este grupo tenemos, que es más, obviamente es mucho más amplio el repertorio, y hemos rescatado cosas de Cerati, de Spinetta, en estos tiempos, ¿no? Y bueno, después seguir para atrás. Tener la música folclórica nuestra es realmente riquísima, totalmente riquísima. Latinoamérica, en lo que es musical, yo creo que tiene autores con una poesía muy profunda, ¿no? Y más en este contexto político, que yo creo que se recupera mucho, y esto de estar todo el tiempo parado en la patria grande. Entonces, como que recuperar todo el tiempo estos autores que han dejado mucho por su país, digamos, ¿no? Y que, bueno, que hay que seguir recuperando y seguir teniendo encendida esta memoria, digamos, ¿no? No perder esto, sino encenderlo cada vez más. Cuando veo cómo el mar tu cuerpo anda, tu campana, pajarito de la mar, es este amor que no consigue hablar sin estar. Tengo un corazón que hace cocas cuando veo cómo el mar tu cuerpo anda, tu campana. Pajarito de la mar, es este amor que no consigue hablar sin tambor. Ven a mirar cómo se mira la marea en este amor, sumándose la sal, como un tambor que tiene la brasa seca para temblar. Como, como, como si no es como no va. Como, como, como si no es como no va. Como, como, como si no es como no va. Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy dedicado a actividades y proyectos que tienen que ver con el ámbito cultural. Saben que si quieren volver a ver este y cada uno de nuestros programas pueden volver a hacerlo a través de tv.uner.edu.ar. Nos volveremos a encontrar la próxima semana cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.